Bien, señores, para NJ Productora es un placer recibir a Fanny Bretón en este programa de nosotros, con mucho orgullo, con mucho sentimiento positivo de que es una campeona, una ganadora, que nos enaltece a todos los mocanos en República Dominicana y en el mundo completo. Bienvenida, campeona Fanny. Gracias. Un placer para nosotros tenerte acá. Un placer es mío. ¿Cómo te sientes? Feliz, súper, súper, súper feliz. Fanny participó recientemente en un concurso donde ganó el cuarto lugar en Mister República Dominicana categoría bikini, en la categoría de novatos. Vamos a hablar un poquito de las diferentes categorías. ¿Cómo nos puedes explicar esto y en cuál tú estabas? Mi categoría es la de bikini. Las bikinis tienen, hay diferentes tipos. Ahora mismo aquí están la body fitness y las figures, yo pienso que son casi lo mismo. La diferencia es ya del cuerpo, porque muchas personas dicen te vas a dañar, te vas, pero no, la de nosotros es todo el contrario, es muy estética, debe ser muy estética, debe tener muchas curvas, debe ser muy femenina, debes tener desde pelo, desde pintura, desde bikini, toda la belleza completa, completa de una mujer. ¿Qué tiempo pero tenías preparándote? Bueno, como recientemente el 3 de marzo fue mi otra competencia, mi debut en la categoría, en la Copa Independencia, que donde también obtuve el sexto lugar. Ya no era tanto, aunque fue muy rapidito, pero la preparación no fue tanto tanta presión como la primera vez. O sea, fue más suave. Me preparé como un mes, porque aparte de que tenía una lesión, tengo una lesión en la rodilla que necesitaba terapia. Yo dije, no, le voy a dar para allá y que salga como Dios quiera. Ok, entonces en la categoría que participaste es una categoría que no necesariamente tienen que tener cuadritos. ¿A eso te referías cuando tú dices que te vas a dañar y eso? Sí, es una categoría muy delicada. Aquí la categoría es nueva en el país, es muy nueva. Todavía se están poniendo de acuerdo hasta los mismos jueces con los que se busca, porque tú no puedes tener cuadritos, tú puedes tener los marcaditos, tú no puedes tener grandes definiciones o grandes músculos, sino bien definida, que te veas bien estética, que te veas bien atlética, que sea bonita, muy bonita las curvas y tu forma del cuerpo. Es decir, debe ser simetría con buenas pantorrillas, buenas parte de atrás, ¿verdad? Los glúteos, todo. Es una combinación. Es muy chula la categoría. Definitivamente todo lo que tú tienes. Sí. Fanny, ¿y desde qué tiempo te decidiste a ser una chica fitness, a preocuparte más por tu cuerpo? ¿Tienes toda la vida en esto o de un momento a otro te impulsó algún motivo a decir, bueno, yo voy a ser una chica fitness, voy a hacer ejercicios y voy a entrar en este mundo? Bueno, de inicio yo siempre practicaba gimnasia. Cuando aquí vivía en Moca, y aquí en Moca lo daban en el polideportivo, daban clases de gimnasia. Yo estaba desde los 11 o 13 años por ahí y siempre me quedó eso. Luego en el Colegio Salma Ureña le daba clase a la pequeñita de gimnasia y bueno, ya eso nací en mí. Después practicaba voleibol, es decir, siempre estaba en los deportes. En el 2006 yo me mudé a La Vega, donde yo trabajaba en un gimnasio que era donde Ovalles Fitness, bueno, era nuestro gimnasio. Mucha gente de aquí de Moca iba y iban de varias partes de aquí del Cibao. Entonces ahí yo volví otra vez, ahí fue que nació mi pasión por la competencia. Ahí yo me preparé para competir, aunque no subí, pero me quedé con esa inquietud de que yo voy a competir un día. Y volví otra vez a relacionarme con personas del mundo del fisiculturismo y dije, sí, este es mi momento, yo me voy a preparar. Este es el mundo de Fanny Bretón y de seguro por eso tantas mujeres, sobre todo, quieren estar cerca de ella. Vamos a conversar un poquito de los programas que tienes ahora, qué le ofreces a las chicas para que también se cuiden. Bueno, primero se le hace una evaluación. Le mando a hacer unos, bueno, como te hice contigo, se le manda a hacer las analíticas, luego se le evalúa, peso, medida, todo, una evaluación física. Luego de ahí yo analizo para hacerle su plan debido a sus necesidades. Y si hay que mandarle también algún referimiento a otro doctor, dependiendo de sus analíticas, también se le hace una referencia. Pero después de ahí trabajamos con su plan de dieta. También tenemos el plan de los pilates ahora en Gold's Gym, que ya empezó hace una semana. Y vamos a seguir los miércoles con las clases de pilates en el gimnasio.
Ok, entonces actualmente Fanny tiene un programa de pilates, como ella acaba de decir, que dura 8 semanas. Este finaliza y me imagino que posteriormente habrá inicio para aquellas personas que no tuvieron. En el mes de octubre, porque yo no lo hago siempre seguido, le daba un descanso y vuelvo otra vez con los otros. ¿Qué son pilates? Son ejercicios de flexión para... de estiramiento, córtalo. O sigo. Bueno, los pilates son ejercicios de fortalecimiento, estiramiento, para tú volver a mantener tu flexibilidad perdida o si eres bien flexible, mantenerla. Pero también tenemos una combinación de ejercicios con los steps, con otros combinados de ejercicios para ya sea lograr definición o bajar o aumentar de peso. Todo va a depender del plan nutricional. Pero sí, los pilates son muy buenos. También si tú tienes alguna lesión o si tienes algún tipo de padecimiento, o sea, en la columna, también te va a ayudar. Fanny, ¿tú eres entrenadora también del golf? Sí, pero ahora no voy a entrar esa parte. Pero sí puedo ofrecer clases en el golf como entrenadora élite. Okay. Indiscutiblemente, Fanny Bretón es toda una profesional y aquí ahora con esta nueva oportunidad que nos da a todos los mocanos y a la región de esta estética donde ofrece todos los servicios que ya ella acaba de especificar. Que te interrumpa. No es que no esté disponible ahora, lo que pasa es por cuestión de tiempo, que tú sabes que tenemos la estética, tenemos el programa y te entra a hacer tantos compromisos, entonces ya tú sabes cómo... Demasiados compromisos, después ustedes me quieren matar, siempre con el horario y hay que ser como un balance. Okay. Después sí comienzo con las clases, con el entrenamiento personalizado, pero todo por etapas. A propósito, Fanny, ¿cómo te haces con tu vida personal? Porque eres una mujer demasiado ocupada. Bueno, los jueves yo me voy desconectando hasta los lunes. Okay. Y ya, yo me desconecto. ¿Fines de semana son tuyos? Claro, ahí a veces no, porque a veces cuando mis patrocinadores me llaman a alguna actividad, yo tengo que cumplir también. Pero no, me lo paso viajando de un pueblo a otro. Fanny, entonces entre la primera competencia que participaste en este año y ahora en esta que acabas ya de salir exitosa también con un cuarto lugar, ¿qué diferencia hay y cómo te sentiste ahora comparando con aquella vez? ¿Te viste más segura de ti misma? Esa tarima ha sido un espectáculo. Bueno, fue muy corto el tiempo, pero fue muy grande la diferencia. Yo no siento que fue muy grande la diferencia. La primera vez yo no tenía ningún tipo de idea, solamente los videos que yo había visto, para yo saber qué yo iba a hacer en una tarima. Hice lo que mejor me salió la primera vez, pero entonces después yo dije no, me sentí nerviosa porque era la primera vez. Pero esta vez yo me preparé con el coach de pasarela que se llama Jorge Ramos, excelente, excelente caballero. Y él está preparando ahora las chicas y los chicos también, los main physique, para hacer su pasarela, porque él entiende que mientras más preparado uno vaya a la tarima, mejor va. Él ayuda como a sacarte, a sacarte toda esa... belleza que tú tienes y ese carisma, porque yo realmente el cambio, yo veo los videos ahora y me sorprendo, yo digo, y esa fui yo la que hizo, esa es la tarima del año. Entonces me sentí muy segura con el cuerpo, yo me preparé yo misma ahora, yo dije me voy a coger toda la responsabilidad para mí, sea fallo o sea bien que salga la pasarela de Fanny, el chocolatico por toda la pintura. Pero si tú te diste cuenta cómo quedaron las fotos, es necesario por las luces. Es algo que tienen pautados ya las competencias internacionales. Y esa es mi vista. Es decir, yo estoy haciendo la base aquí, pero mis competencias van a ser internacionales. Mi fuerte, yo quiero que sean un Mister Olympia, mi sueño, subir el Mister Olympia, que es una de las más importantes, y los Arnold. Que no voy a poder subir ahora en junio, porque ya está muy cerquita y necesito un tiempo de descanso. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.